¿Dónde vas? Okay. A far warm up here. Ok, bueno, ya quitamos la charola, vamos a limpiar aquí el empaque para ponérselo nuevo y darle una lavadita. Mi viejita me fue a traer una paleta, miren, para refrescarlo. Porque está caliente ahora. No sé cuánto está. Si me fijo y veo que está caliente, ya no me van a dar ganas de trabajar. Así de que vamos a disfrutar esta paletita y ahorita le seguimos, ¿ok? Pues ya vamos a poner la charola, ya todo se limpió. Vamos a ver cómo nos queda este trabajito, a ver si no come back. A ver si no come back. A ver si no se nos regresa. Es que como estamos aprendiendo, somos macuarros todavía. El macuarro. Ok. Ahí va, ahí va. Very good, very good. Ok. Ahí se detuvo. Ahí se detuvo. Estos trabajitos son de una sola persona. No se ocupa ayuda. Nomás si tiene que hacerlo uno con mucho cuidado para que no se rompa o se salga el empaque. Porque si se rompe o si se sale, ya valió chicharrones. Entonces tiene que hacer uno el trabajo otra vez y a gratis. Para los que sean principiantes, tienen que apuntar todos esos tornillos a mano. Porque si les dan fuerte y los cruzan, después se le batalla
se le batalla mucho. Pero pues aquí ya, ya tenemos unos días de experiencia. Así es de que ya no, ya no se nos hace difícil esta, este asunto. Y con las herramientas que tiene uno, pues también no se dificulta nada. No se dificulta nainai. Nainai, nainai. Hay unos que están medio escondidos, pero pues hay que buscarles el modo. Buscarles el modito allí para que queden. Se me cayó uno, acá está. Estos llevan un alambre aquí por enfrente que se estorba. Ok. Bueno, más que belleza. Así nos ganamos los billetes aquí. Así se ganan los billetes. Hay que trabajar para no depender de la dama china. A la dama hay que dejarla en paz. Ok, qué chulada, qué chulada. Y pues no, no es la gran cosa, no es una reparación grande, pero de todos modos, aquí hacemos lo que se nos atraviesa. Si nos llega un trabajo grande, pues nos aventamos un trabajo grande. Si es un trabajo pequeño, pues es un trabajo pequeño también. Hay que atorarle a lo que caiga. Porque esto es como una bendición, pues, que el Señor nos da de poder sacar uno su familia adelante. Así es de que cuando haya trabajo hay que trabajar, cuando no haya trabajo pues hay que comer, mientras de que haya para comer pues hay que atorarle, hay que darle una retocadita aquí a mano. Yo sé que están bien, pero estos de atrás se tienen que apretar con mucho cuidado porque se barren. Y si se barren, pues allí hay que tumbar otra vez todo el trabajo para empezar de nuevo. Una de las comodidades de cuando gastas en buena herramienta, todo se puede hacer fácil. Ok, very good, dijo el gabacho. Very good, dijo el gabacho. Oigan, ahorita ya los carros van, pero a todos, porque ya todos salieron de trabajar y es tarde. Aquí ya son como las 5, 5 y feria.
En la mañana no llega uno así tan recio a trabajar, pero a la tarde, cuando sale uno, le pisa uno a todo para llegar a la casa temprano, o pronto pues. Bueno, eso ya está. Lo que les decía, miren, una matraca así, le pueden dar así de como sea, miren, ve, muy práctica la herramienta, así es de que se gasta pero no se le batalla. Y si quieren batallarle, pues hay herramientas baratas que no valen mucho, pero sí se le batalla. Se le batalla bastante, así es de que... Cuando uno gasta en lo bueno, vas a tener buena herramienta. Va a trabajar bien fácil, bien bonito. Hay mucha gente que piensa que no hay diferencia en la herramienta, pero sí la hay, porque cuando uno empieza de mecánico, hay la herramienta de la Sears, la Craftsman. Antes la herramienta de la Craftsman estaba muy filosa, estaba muy cuadrada, así es de que eso le va dañando a uno las manos. Cuando uno está joven, pues no se siente, pero cuando ya uno ya está viejo, le duele a uno hasta las uñas, para respirar. Y los greñas, también le duelen a uno para comer. Así es de que si le duelen a uno las greñas, no puede uno comer. Un saludo para un compa que se llamaba el Greñas. O se llama el Greñas, si todavía vive. Era un vecino allá de San José. San José, California. Le decían el Greñas. Para ganarse uno la tortilla, que se come uno todos los días, y la de los hijos también, porque pues son
buscar compromiso de uno. Uno los trajo a este mundo, así es de que cuando uno se va y mundo, ahí te quedas. Así es. Ay, ay, ay. Y teniendo toda la herramienta aquí a la... Oh, este es... Teniendo toda la herramienta a la mano, pues... No se le batalla nada. Porque si batalla uno en el trabajo, es que no le gusta a uno su trabajo. Tiene que venirse uno a trabajar a gusto, contento, para que nos rinda el día. Para que nos rinda el día y no andar haciendo berrinches en el trabajo. Porque luego que andan haciendo berrinches, pues no nos rinde para nada el trabajo. Luego llegamos frustrados a la casa, y los que tienen niños, y les dicen niño, papá, papá, vamos a jugar. Y el papá, como anda bien cansado, ni pela a los hijos. Pues gana bien, unos 80, 100, $200, no sé, ¿verdad? No sé cuánto ganen por el día trabajando, y aguantan y trabajan, ¿verdad? Pero llegan a su casa y los hijos quieren jugar con ellos y no hay tiempo. Y la mera verdad, el tiempo que gasta uno con los hijos es oro. Es oro ese tiempo. Así es de que, aunque no le paguen los hijos, hay que disfrutar ese tiempo con los hijos. Pues ya acá está. Ahorita nomás vamos a agarrar el filtro, poner unos alambres allí, poner la tapadera que va allí, y ya este arroz ya se coció. Hay que echarle su aceitito, terminarla, darle una caladita, una quemada de llanta y vámonos. Pero sí les digo, es muy importante que uno cuando llegue de su casa, de su trabajo a su casa, también disfrute uno el tiempo con los niños, con los hijos, porque es de donde aprenden ellos. Así es de que un consejo que vale oro. Y pues yo voy a buscar el filtro, voy a poner unos alambres que están medios complicados aquí, terminar esto y nos vamos a la casa. ¡Vámonos a la casa! Ya estuvo lista su filtro.
no está puesto para atrás, nomás de echarle aceite. Nomás de echarle su aceitito. Prenderla. Y vámonos. Pizza cake. Pizza cake. Este es un trabajito. Pizza cake. Un pedacito de pastel. Un pedacito de pastel. Y pues ahí seguimos. Pues ya le vamos a echar su aceitito. Echarle su aceite. Echarle su aceite, prenderla y calarla. Es un trabajo muy largo, no es muy complicado, pero como anduve haciendo movimiento para grabar el video, se tarda uno un poquito, pero yo creo que vale la pena porque así la gente se da cuenta de que uno trabaja. Porque por ahí dicen que no trabajamos, que vivemos de yo y de tú. Era excelente, dijo el paisa colombiano, excelente, excelente, excelente. Antifrizio está bien. Y vamos a ver. Bueno, el dueño de esta camioneta se llama Antonio. Pues vamos a ver qué herramienta se ocupó en este trabajo. Miren, ocupamos una matraca eléctrica, una electric ratchet, una llave para filtro, una pistola 3 octavos para los dados. Este es un 13, este es un 15 y un 18, una extensión, un dado flexible 10 para quitar los tornillos del cárter, una ratchet que es flexible, una llave número 10, una 18 y una 15-16, un flexible 15-16 y un flexible 18. La pistola de aire, que es muy indispensable, y una pry bar también para aflojar. Tenemos una flashlight también, y usé esta lámpara. Esta lámpara la pueden agarrar en Amazon. Miren, ahí está la marca. No sé cuánto cueste. Tengo muchos años con esa. Y pues este es un
un carrito muy práctico porque lo pueden mover fácilmente, miren. Y acá tenemos la caja de herramienta. Miren, aquí está la caja de la herramienta. Ahí está. Ángel Strong dijo que no había mirado mi packet. Ahí está mi caja de herramienta, miren. Aquí tenemos una garra, una navaja, una llave para los filtros, unas pinzas. Mira, también le hacemos a la macuarriada, miren. Mira, ahí nomás para que vayan y digan, mira. Mira. Así es de que ahí está mi caja de herramienta. Y pues aquí está la perrona, miren. Ya ahorita voy a mover los carritos. Son unos carritos también muy prácticos. Allí les cabe todo. Vamos a moverlo. Fuera. Este también fuera. Fuera. Y vamos a sacarla. A ver cómo nos quedó. No es nada, ninguna reparación grande ni nada, pero de todos modos le vamos a dar una vuelta. Miren, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, vamos a darle una vueltita aquí nomás. A ver hasta dónde alcanza el micrófono. Ya regresamos, le vamos a dar una revisadita. Que no esté tirando nada. Hablarle al cliente que venga por ella y vámonos. Bueno, creo que con esto nos ganamos para la papa. Para la papa. Miren nomás, panzón, pero todavía podemos. En el mundo siempre existen mentes distintas, mentes que rompen los paradigmas, que se atreven a arriesgarse a pesar de tener muchas cosas en contra. Son esas mentes inquietas, las que miran más allá de lo evidente, las que buscan lo extraordinario y siempre aparecen en los momentos más inesperados.